Acción, reacción. Ayer actuaba el miedo a un agravamiento de la pandemia y de la crisis por el aumento de las restricciones. Hoy los mercados reaccionaban con optimismo y recuperaban gran parte de lo perdido este lunes, que registró la mayor caída desde el mes de octubre. El IBEX 35 ha cerrado la sesión con unas ganancias del 1,8%. La prima de riesgo se mantiene en el entorno de los 65 puntos. Bankia ha emitido el primer aval bancario íntegramente digital para empresas junto a Endesa y Omie, el operador del mercado ibérico de electricidad. El banco genera un código de seguridad de verificación por cada documento y lo deposita en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Repsol ha sido incluida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la lista de los 5 principales operadores del gas natural en España. Acompaña a Naturgy, Endesa, Iberdrola y Cepsa. Continúa el crecimiento que hemos visto en los meses anteriores, sin embargo no parece que vayamos a tener una recuperación completa en la totalidad del año y terminaremos en negativo respecto a 2019. Los precios siguen siendo muy bajos, básicamente por la política expansiva del BCE, el Euribor en mínimos y la gran competencia entre los bancos, y vemos que las hipotecas fijas siguen muy pujantes y una de cada dos hipotecas se formaliza con esta modalidad. Endesa ha pactado con los sindicatos un plan de salidas voluntarias para un máximo de 1.200 trabajadores durante los próximos 4 años. La compañía provisiona 390 millones para ello y asegura que no afectará al reparto de dividendos. Iberaval colabora con Manos Unidas en un proyecto de mejora agropecuaria en las Achatalas, en Bolivia, para lograr la seguridad alimentaria de sus habitantes. Destinará 2.500 euros recaudados entre los trabajadores de Iberaval junto a una aportación de la propia empresa.